Tenemos todo lo escolar, arrancamos ahora con todo lo que es para lo que es eh, jardín primaria y secundaria. Tenés distintas variedades, tanto para nena como para nene, de mochilas de espalda y de carro. Si arrancan tenés aproximadamente de 1.200 pesos en adelante, tenés para nena de carro de, desde jardín, con lentejuelas, con personajes, con luces, igual lo mismo para lo que es nene. Eh, que también tenés lo que es de autos, por ejemplo, hot wheels, de zombies, tenés mucha variedad. Eh, y distintos tamaños también, lo que es de carro. Tiene mucho que ver con qué ciclo escolar está. Mm -hmm. Y también la escuela, lo que le exige. Hay, hay escuelas que no quieren de carro, solamente de espalda, así que sí, hay mucha variedad. Y en cuanto a las de espaldas, ¿vienen reforzadas por el tema del peso para los chicos? Sí, tenés reforzadas, tenés líneas también más intermedias, sí, hay una variedad. Sí, la medida, si el peso, si le va cómoda o no, así que es importante también que vengan con los chicos. Claro, en diciembre eh, tenés algunas promos, pero no es lo, las promos justamente de escolar a pleno, ya como, como es, ya empezamos ahora en enero... Se empezó, arrancó en enero y ya ahora febrero y marzo, ya es todo eh, lo que es escolar, las promociones. Pero ya empezaron en diciembre a comprar algunos útiles eh, para no agarrar justamente eh, la época de pleno escolar. Ha pasado eso que hay algunos que no buscan mochila porque tienen la del año pasado, pero la gran mayoría, por lo que estamos viendo a esta altura del año, eh, renuevan todo. Están ya tanto como es cartucheras, las mochilas, todo completo. Porque a veces hacen ya juegos con la mochila y la cartuchera, ya que le combine. Y te tiene que durar mínimo un año. De un año a dos años te tiene que durar perfecto. Sí. Un año las que son premium, las líneas premium.